aquí está, por fin llegó la Trek Super Caliber. El pepino de Jorgito ha llegado a Madrid y hoy toca ir a probarlo. Vamos a ver qué tal va este avión de bici. A probarla por el monte. Qué bonita es la Trek Super Caliber, qué bonita es. Menudo avión. Gracias a Ramón de la Casa de la Bici. Ahí está. Un abrazo. Un saludo, Ramón. Hace poco en Bicicleteros y No Bicicleteros hicimos un vídeo sobre la diferencia de bicis de 500 euros o 400 a 5000. Y Jorgito lo está sintiendo en sus carnes. Joder, qué maravilla. Un día haremos una prueba con esta bici y con la otra. Pero ya os digo que es como la noche y el día. Con esta, dando los mismos pedales, rodamos más y nos cansamos menos. Primera prueba sobre caídas y cae bien, cae en blando, la bici sabe responder a la caída, nos hace daño y el chaval va como un avión. Qué coste que se ha caído, porque va una hostia con la bici nueva, de andar con la otra bici que tenía que era un telar, andar con esta, va una hostia el chaval que me tiene acojonado. Yo creo que se va a caer más veces. Y si no, ya no, pero es que este es duro como una piedra. Se cae, se levanta y no le pasa nada. No dice nada, dice, venga, vamos otra vez y ya está. Hay mucha gente que se cae y a tomar por culo, hay que dar el suelo. O tira la bici o la vende o algo. Ahora venga, vamos. Puesto algo a que en breve Jorgito pone tija telescópica y potenciómetro a la bici de montaña. Ahí queda, ¿eh? A ver cuánto tarda en ponerlo. Estamos a lo mejor del día, al cafetín, aquí en el Pardo, tranquilamente,
probando las bicis por las sendas con el barrillo este que hay así, babosillo del día, que está así como nublado y tal. ¡Oh, Dios! Y Jorgito anda ahora ya con esa bici como un mixto. Ahora sí vamos a entrenar, de verdad. Mira, saluda, Paloma. Ven, toma. Como dice mi padre, ¿sabes lo que dice mi padre? ¿Qué? Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Ahí está. Día de prueba. Hemos puesto un 10 alto a la 3 supercaliber de Jorgito. ¿Tú qué tienes que decir? Uf, una maravilla. Vamos. Seguridad. ¿Cómo se nota todo una bici ¿cómo buena? ¿Cómo se nota una bici buena? Si te gusta el ciclismo, cómprate una bici. Una bici buena. ¿Dónde Ramón? En la Bañeza, en la casa de la bici. Bueno, chavales. Habéis visto la prueba de la bici, la voltereta de Jorge, lo bien que lo hemos pasado y cómo va ahora esta bici. Con esto y un bizcocho, nos vemos. Suscribiros.